Forjando lazos. Naruto recordó a las nuevas personas que conoció y se divirtió antes de que comenzara la pelea del gremio. Decidido a conocer mejor a sus compañeros, comenzó a hablar con otros. Se asegurará de recordarlos todos. Él no va a ser como su antiguo yo en el mundo shinobi. Juró y comenzó su campaña. Conocí a algunos de ellos. Makarov, el tercer maestro del gremio, Hildarts, Mira, Erza, Natsu, Gray, Ati, Lisana, Kana, Ati, Levi y Elfman sobre todo. Conocí a gente como Jet, Droi, Makao y Wakaba. Debería conocer a la mayoría de ellos para llamarse a sí mismo un buen miembro del gremio y para tener una mejor comprensión del gremio, decidió formar parte de sus actividades. Comenzó con la tribu del dios del trueno. Fue hacia un relajante Laxus, que estaba descansando en una silla en el segundo piso para comenzar su campaña. Sirius lo seguía, volando. «Oye, Laxus. ¿Cómo te va?» preguntó Naruto jovialmente. Laxus inclinó la cabeza para ver quién era y era ese molesto novato rubio. Laxus es un joven muy alto y musculoso con ojos azules barra grises, su cabello rubio peinado hacia atrás, sus numerosos mechones puntiagudos apuntando hacia atrás, aunque algunos caen en un pequeño mechón sobre su frente. Su tono rubio es un poco más claro que el de Naruto. Tiene una cicatriz distinta en forma de rayo en su ojo derecho, sus ojos tienen círculos oscuros, y cada uno de ellos posee una sola pestaña prominente que sobresale hacia afuera. Laxus siempre usa un modelo Sound Pod de Magic Cat Pones. Su sello negro de Fairy Tail está ubicado en su caja torácica izquierda y está rodeado por un gran tatuaje tribal, que se extiende hasta su hombro izquierdo y cubre parte de la parte superior de la espalda correspondiente. Tenía un cuerpo musculoso y caninos afilados. Naruto puede oler un rayo en todo este tipo y concluyó por qué. Oh, un dragón slayer. Pero su magia parece diferente. Tal vez él es un dragón slayer de segunda generación a diferencia de mí, la tercera generación. Tousan me contó sobre el proceso para convertirse en uno después de todo, pensó Naruto. Es bueno saber que hay otro dragón slayer por aquí. Laxus se puso una túnica naranja con estampado de leopardo con mangas forradas de oscuro que llegaban hasta debajo de los codos y piel en los bordes inferiores. Lucía una capa roja brillante, atada en la parte delantera con un nudo llamativo, que tenía un símbolo grande y más claro de Fairy Tail en la parte posterior, y pantalones oscuros holgados y holgados metidos dentro de grebas de metal ligero. Alrededor de su cintura había un cinturón simple al que adjuntó el dispositivo conectado a sus auriculares mágicos. También tenía una pequeña cadena atada alrededor de su muñeca derecha. Cuando te vi por primera vez, pensé que eras fuerte como Hildarts te recomendó, dijo en un tono neutral. Oh, entonces, ¿qué piensas ahora? Preguntó Naruto con curiosidad. Ahora, eres un completo fanfarrón que se convirtió en un clase S solo por suerte, dijo en un tono molesto. Naruto sonrió ante esto. Después de todo, lanzó ese genjutsu por una razón. Los humanos no creen algunas cosas incluso si la evidencia está claramente frente a ellos. Se niegan a creerlo, ya que es una parte natural de la psicología del cerebro humano. Los magos, aunque especiales, siguen siendo humanos, y Fairy Tail no es una excepción. Tome su propio ejemplo personal. Fue maltratado toda su vida debido al miedo de los ciudadanos de Konoha Kyuubi, a pesar de que está frente a ellos comportándose y siendo como cualquier otro niño. Perdió tantas cosas por este odio y no le va a dar a esta gente otro cambio así. Sabía que Fairy Tail es un buen gremio y cosas así no suceden, pero él, Naruto, quien se unió hace un momento, derrotando a un miembro tan conocido y fuerte como Hildarts, no será reconocido. Él sabía eso. No es que la gente tenga la culpa ni nada. Es solo que sus instintos les dicen lo contrario y puede causar resentimiento hacia él si les dice que crean lo contrario. No quería que eso sucediera y por eso actuó. La gente que veía sabía la verdad y eso le bastaba. Sabían lo que pasó. Quiere que la gente confíe en él, no que le guarde resentimiento. Y así actuó. Así son las cosas, dijo Naruto. Es una pena que no pueda apelar al abuelo para deshacer tu promoción, dijo Laxus con desdén. Bueno, no puedo evitarlo ahora, ¿verdad? Dijo Naruto en tono burlón. Recibió una reacción inmediata de Laxus, se levantó de la silla en la que estaba sentado y miró a Naruto con ira.
Será mejor que te hagas fuerte. No quiero que corras y deteriores la reputación de Fairy Tail con tus acciones, dijo Laxus con una mirada. Naruto solo sonrió ante eso. Haré lo mejor que pueda, dijo Naruto y Laxus rápidamente desapareció en un relámpago. Naruto obtuvo una buena lectura de Laxus ahora. Solo quería saber cómo tratar con otros miembros y promulgó su plan. Fue a saludar a los otros miembros de la tribu del Dios del Trueno. Liberado, Bixlo y Evergreen. Los encontró hablando entre ellos y caminó hacia ellos. Fred es un hombre delgado de estatura promedio con cabello verde claro hasta la cintura. Su flequillo está peinado hacia un lado, cubriendo la mayor parte del lado derecho de su rostro, así como un par de mechones delgados en forma de rayo, que sobresalen hacia atrás desde los lados de su cabeza. Su cabello está recogido al final y atado en una cola de caballo corta con una cinta gris. Los ojos de Fred son de color azul verdoso, debajo del izquierdo hay una pequeña marca de belleza. Además, Fred posee pestañas prominentes. Su marca verde de Fairy Tail se encuentra en el dorso de su mano izquierda. El atuendo de Fred consiste en un abrigo cruzado rojo oscuro hasta la rodilla, que posee un cuello ancho, puños grandes de color más claro decorados por una línea más oscura en la parte posterior y bordes adornados por dos finas líneas doradas cada uno. Hay cuatro botones amarillos que cierran dicho abrigo. El abrigo es rojo. Sobre él, alrededor de la cintura de Fred, hay un par de cinturones abrochados, unidos a los cuales, en su cadera izquierda, está su espada. Debajo, usa una camisa simple de color claro con puños grandes y un cuello levemente alto, en su mayoría oscurecido por otras piezas de su ropa, entre las cuales una corbata ligera alrededor de su cuello, con la parte inferior metida dentro del abrigo. El atuendo de Fred se completa con un par de pantalones sueltos de color claro metidos dentro de unas simples botas hasta la rodilla, cada uno luciendo una línea de pequeños botones en sus respectivos lados exteriores. Junto a él estaba Evergreen. Tiene cabello castaño claro, ojos castaños oscuros y visibles labios rosados. Lleva gafas ovaladas y tiene una figura en desarrollo. Su cabello estaba arreglado en una cola de caballo hacia un lado y vestía un vestido verde que tenía alas móviles en la parte de atrás. Llevaba medias azul marino junto con sandalias blancas y llevaba un abanico de plumas púrpura con tres corazones. Su sello de gremio verde se encuentra en el lado derecho de su busto. Y el último miembro es Bixlo. Es un hombre alto de complexión levemente musculosa y hombros anchos. Su cabello es azul y negro, con las partes negras casi rasuradas, y las azules, ocupando la parte superior y los lados de la cabeza, siendo mucho más largas, con la de la parte superior peinada en una cresta tipo mohicano, y los de los lados apuntando hacia atrás. Las grandes cejas de Bixlo también son azules, y la parte superior de su nariz y su frente tienen el tatuaje de un hombre estilizado que extiende sus brazos largos y curvos hacia afuera. Sus iris tienen cada uno un círculo concéntrico que rodea las pupilas dentro de ellos. También tiene pestañas prominentes que terminan en un motivo curvo en espiral, cada una colocada en uno de los lados de sus grandes ojos. El par de pestañas que apuntan hacia su nariz están dirigidas hacia abajo, mientras que las exteriores sobresalen hacia arriba. Debajo de sus ojos hay dos líneas ligeramente curvas que apuntan hacia abajo. Su sello negro de Fairy Tail está ubicado en la parte superior de su lengua, a menudo visible debido a que lo saca. La parte superior del cuerpo de Bixlo está cubierta con una tela oscura, ligeramente ajustada, cubierta con rayas blancas verticales, que se extienden hasta su cabeza para cubrirla con una capucha ajustada, dejando al descubierto solo sus manos y su rostro. La parte superior de este último, sin embargo, está casi siempre oscurecida por una visera de metal que recuerda a un Saiyan medieval, que viene cubierta con ocho pequeños agujeros alargados, con cuatro de ellos enfrente de cada uno de sus ojos, lo que le permite ver, pero impidiendo que otros vean sus ojos. Lleva grandes brazaletes y tiene grandes hombreras, cada una con calaveras en el centro. Su cintura está rodeada por una simple banda oscura, que sostiene un enorme protector de cintura hecho de tela, que viene en cuatro piezas largas de color claro, cada una adornada con una X oscura, que llega hasta debajo de las rodillas.
Debajo de ese protector de cintura, Big Slow se pone un par de pantalones oscuros holgados y extremadamente holgados, con cada pierna adornada con un par de cinturones de colores más claros que se cruzan en una formación de X. Esos pantalones están metidos dentro de un par de grebas blindadas ligeras. Yo saludo cálidamente a Naruto. Sí, señor Naruto. Felicitaciones por llegar a la clase S, dijo Fred, y tanto Evergreen como Big Slow asintieron al unísono. Gracias. No creo que Laxus esté contento con eso, dijo Naruto, mirando el asiento vacío que ocupaba antes de irse. Bueno, Laxus es diferente, dijo Fred. Sí, no le gusta que nosotros, comenzó Evergreen y Big Slow lo detuvo. Naruto lo notó pero no lo cuestionó. Lo que ella está diciendo es que él podría haber visto tu victoria como una casualidad, dijo Big Slow, sacando la lengua, mostrando su marca negra del Fairy Tail Guild. Bueno, supongo que no puedo culparlo. Después de todo, vencer a Hildarts no es fácil, dijo con una sonrisa y todos asintieron. Sin duda. Es un monstruo, dijo Fred. Bueno chicos, parece que están disfrutando, lamento molestarlos, dijo Naruto. No hay problema, que tengas un gran día, dijo Fred y Naruto avanzó. Oye, Naruto, eso es genial, dijo Kana mientras lo abrazaba con una mano mientras cargaba una taza llena de alcohol. Debemos celebrar esta ocasión. Ven, bebé, dijo, medio borracha y le dio a Naruto su taza. Creo que pasaré. No es que no me guste, pero quiero conocer a otros, ¿sabes?, dijo, empujando la taza que ella le estaba dando. El olor a alcohol era fuerte. Tomó una bocanada del aire. Algo se cayó. Tomó otra bocanada del aire. Puede olerlo, dos olores, que son similares pero no idénticos. Con todos los olores de hilo alrededor, no puede concentrarse en ese en particular. Podría haber jurado que conocía a la otra persona. El olor del alcohol está interrumpiendo su olfato, está muy cerca de descubrirlo. Dos personas, de olores parecidos pero no al punto de ser idénticos, ¿quiénes son? Solo si supiera quién es la otra persona. Tal vez debería pasar tiempo con otros para obtener una buena lectura de los olores de los demás también. Después de todo, un sentido del olfato mejorado es uno de los rasgos importantes de un dragón slayer y no puede llamarse a sí mismo un buen hijo para su padre si no puede recordar los olores de los miembros de su gremio. Y así continuó con sus esfuerzos para familiarizar a los demás. Se iba a encontrar con otras personas cuando fue interrumpido por una llamada de su nombre. Naruto, llamó una voz femenina. Se giró para ver a Levi caminando hacia él con Jetty Droid a la saga. Levi es una adolescente pequeña y pequeña de constitución esbelta que se encuentra a una altura bastante por debajo del promedio para su edad. Su cabello azul hasta los hombros, que tiene un flequillo hasta las cejas, normalmente está atado con un colorido pañuelo alrededor de su cabeza. Su preferencia de ropa parece ser del tipo de niña de la escuela, ya que lleva una camiseta sin mangas blanca con una corbata roja y un vestido verde y azul debajo y una falda azul que le llega por debajo de las rodillas. Él la conocía bien. Son compañeros de estudio. Conocía bien su magia, Solid Script, una magia que puede dar vida a las palabras habladas o escritas. Como usuario de Funjutsu, puede relacionarse con ella hasta cierto punto. Hola, Levi saludó de vuelta. Felicitaciones por llegar a la clase S, exclamó y lo abrazó. Él está cerca de ella tanto como lo está con Mira Onatsu, ella es una buena amiga suya, ya que siempre viene a la biblioteca del gremio con él cuando está cerca y no en el trabajo. Gracias, Levi, dijo y podría haber jurado que olía a quemado pero se disipó rápidamente, para señalar que... Se volvió hacia ella y sonrió ampliamente. ¿Sabes? Tengo algo para ti, dijo, acumulando algo de suspenso. ¿Qué es? Preguntó con curiosidad. Estos, dijo y sacó algunos libros sobre la magia de Solid Script. ¡Wow! ¿De dónde sacaste esto? Preguntó emocionada. Los encontré en la biblioteca principal de nuestro gremio, dijo Naruto. Después de todo, planearon dibujar una estructura compleja. Con práctica, ella puede alcanzar su nivel de dominio. Levi les dio una mirada soñadora y continuó mirándolos mientras Jet y Droid lo saludaban. «Felicidades, hombre», dijo Jet. «Ya, felicidades», repitió Droid. Naruto se giró para mirarlos. Jet es un hombre joven y delgado de estatura promedio con cabello naranja, que sobresale hacia atrás a los lados de la cabeza.
Tiene una cara afilada, una nariz prominente, plana y definida que apunta hacia abajo, y una dentición distintiva, con un molar superior sobresaliente, afilado y de forma triangular complementado con una porción astillada en la fila inferior, algo que le permite cerrar los dientes por completo. A pesar de tan peculiar irregularidad física, Jet usa un abrigo marrón claro con adornos de piel amarillentos en los bordes y las mangas, que llegan hasta debajo de los codos. Debajo estaba una camisa morada de cuello alto, con el cuello mayormente abierto, que a veces se veía dejada colgando sobre el cinturón a cuadros debajo de ella, con una hebilla rectangular, y otras metida dentro de los pantalones anchos oscuros que cubrían las piernas de Jet, a su vez, metido dentro de botas oscuras. Lleva un brazalete compuesto de cuerdas delgadas alrededor de su muñeca derecha y un reloj alrededor de su izquierda. La pieza más distintiva de su atuendo es probablemente el sombrero elegante y extremadamente alto que combina con su abrigo, con un ala grande y adornos de piel en toda su longitud, a intervalos regulares, además de una gran bola peluda en la parte superior. Droy era un joven alto y delgado con cabello negro mantenido en un peinado inusual y distintivo, con un mechón de cabello en la parte superior de la cabeza que sobresalía hacia arriba y luego se curvaba hacia el frente, que recordaba el tallo de una planta. Su cabello se extiende en forma redondeada sobre su frente y fue cortado a ambos lados de la cabeza de Droy en forma de espiral. Droy tiene ojos oscuros y cejas delgadas y oscuras que apuntan hacia abajo en sus bordes exteriores. Su rostro de forma rectangular lucía rasgos afilados, con pómulos prominentes. «Gracias, chicos», dijo Naruto. «Entonces, ¿encontraste algo interesante?», preguntó Levi con esperanza. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sirius, tomando por primera vez en todo este viaje. «Ah, Sirius. Entonces estás con Naruto», dijo Levi, mientras tomaba al pequeño jaguar en sus manos y lo abrazaba. «Por supuesto que lo estoy», gimió, «ya que no le gusta que lo acaricien. Él piensa en sí mismo como un tipo maduro. Ahora, Siri. Deja de ser llorón», reprendió Naruto. «Sí, hay tantos libros en esa biblioteca, el de nuestro gremio palidece en comparación», dijo, y Levi tenía estrellas en sus ojos. «De verdad, vamos, llévame allí», le suplicó a Naruto. «No puedo. El maestro dijo que es solo para magos de clase S, o al menos, solo para candidatos de prueba de clase S, y ni siquiera se nos permite traerlos aquí. Logré copiar algunos y traerlos conmigo», dijo, señalando los libros que le dio. «Bien. Voy a hacer una clase S y encontrar más de ellos», dijo Levi, y Naruto sonrió. Levi le presentó a otros miembros como Zack, Max, Warren y Redus. Todos eran buenos muchachos y logró aprender algunas cosas nuevas sobre ellos y fue divertido. Cuando se sentó en el taburete de la barra del bar, un nuevo rostro lo saludó. «Hola», dijo una voz femenina. Naruto se giró para ver a una joven adolescente delgada de estatura promedio con cabello lavanda pálido y liso con un estilo de corte de tazón, con su flequillo cubriendo la parte izquierda de su frente y el lado derecho expuesto. Sus dos flequillos enmarcando su rostro y su frente cubierta por su flequillo. Tiene ojos marrones y una gran cinta de color oscuro que adorna la parte superior de su cabeza. Lleva un par de gafas sencillas con cristales ovalados. Su atuendo estaba compuesto por un abrigo de color claro que le llegaba hasta debajo de la cintura, con puños oscuros que conservaban el color original en los bordes traseros, un lazo de corbata oscuro alrededor del cuello, pantalones oscuros ajustados metidos dentro de botas de color claro con suelas oscuras. Y guantes de colores claros. También tenía una pequeña cartera oscura adornada con un par de pequeños corazones que colgaban de su cadera derecha, aparentemente unidos a su cintura. «Yo», saludó Naruto. «Mi nombre es Lucky, Lucky Olieta. Encantado de conocerte», dijo en un tono agradable. «Naruto, Naruto Uzumaki, y este es mi amigo, Sirius», dijo Naruto mientras Sirius estaba en su hombro izquierdo. Ya no se siente allí, pero cuando Naruto y Sirius estaban entrenando, Sirius solía sentarse en el hombro izquierdo de Naruto para evitar sentarse cerca de ese Big Lizard, como le gustaría llamar al Dorón. Se ha convertido en un momento de unión desde entonces, donde ambos hablaban y después de unirse a Fairy Tail, no lo hizo hasta ahora. Hoy es especial ya que Naruto llegó a la clase S, hizo todo lo posible y está sentado en el hombro izquierdo de Naruto, felizmente disfrutando de la agradable velada. «Lo sé.
Bueno, solo quiero felicitarte, eso es todo, dijo apresuradamente. Gracias. Por cierto, ¿qué haces, si no te molesta que te pregunte? Dijo Naruto. Él no conoce bien a esta chica. La había visto caminar por el bar y hablar con otros. Bueno, soy un mago y puedo usar la magia World Make, dijo Lucky, sacando un pequeño trozo de madera de sus manos. Naruto se interesó. Por su olor, concluyó que puede usar magia de madera y le pidió que lo confirmara. Como World Dragon God Slayer, es bueno saber que hay otros usuarios de magia de madera. Él puede guiarla y ella tiene el potencial de ser una gran maga. Bueno, es bueno saberlo. ¿Tienes algún plan para el futuro? Él preguntó y ella reflexionó por un minuto. Parecía tímida para responderle. Quiero convertirme en carpintera, dijo, tartamudeando en el medio. Ese es un buen objetivo. ¿Por qué piensas en convertirte en eso? Preguntó Naruto. Como saben, nuestro gremio tenía tendencias muy destructivas y lo que más sufre es nuestro ayuntamiento. No quiero contratar carpinteros para reparar el daño o reconstruirlo. Es por eso que si me convierto en un buen carpintero, puedo repararlo. En poco tiempo, ¿verdad? Lucky dijo con confianza al final. Naruto debería admitir que la chica era intrigante. Ella aspira a convertirse en lo que él puede hacer ahora. Destruye el área pero la repara al final con su magia para minimizar los daños y costos. Ella está apuntando a convertirse en eso. Ella también parece decidida. Bueno, en ese caso, aquí, toma estos, dijo y dejó caer algunos libros sobre la mesa. ¿Qué? ¿Qué son estos? Preguntó confundida y con cautela. No, no. No hay necesidad de ser cauteloso. Estos son algunos libros que están disponibles en nuestra biblioteca del gremio en la isla Tenrou sobre la magia Maker. Podría ayudarte. Creo que también hay algunas técnicas. ¿En serio? ¿Por qué me los das? ¿No crees que aprender esto ayudará a nuestro gremio? Dijo Naruto con una sonrisa. Ajá, es por eso. No soy fanático de reparar cosas cuando ese idiota daña todo y si aprendes esto definitivamente ayudarás en las cosas, dijo Naruto, señalando a Natsu que estaba comiendo algo. Te prometo que haré lo mejor que pueda, dijo en un tono manso. Bien. Todo lo mejor, dijo Naruto. Dime, ¿no crees que no estamos celebrando como es debido? Preguntó Sirius con una sonrisa traviesa. Sí, parece terriblemente tranquilo para una fiesta. ¿No lo crees, Lucky? Preguntó Naruto con la misma sonrisa traviesa que Sirius. ¿Tú crees? Sí. Es hora de darle vida a las cosas, dijo y envió una pequeña hoja de viento formada en su mano. Lo arrojó hacia las llamas que Natsu estaba comiendo. El fuego fue apagado. Gray estornudó al mismo tiempo, haciéndolo más auténtico. ¿Qué? Gritó Natsu. ¿Quién es? ¿Quién apagó mis preciosas llamas? Dijo Natsu en pánico y escuchó un estornudo y se volvió hacia la persona en cuestión. Tú, stripper. Lo sabía. Fuiste tú. Exclamó Natsu. ¿Qué? ¿Qué estás tomando, cerebro de fuego? ¿Nadie te dijo cómo comportarte como un hombre? Preguntó Gray. ¿Te atreves a decirlo de nuevo? Dijo Natsu mientras daba un paso adelante. Lo haré. ¿Nadie te habló de modales? Dijo Gray mientras daba un paso adelante. Como si lo supieras, stripper, dijo Natsu. Gris, tu ropa, dijo Kan en medio de su discusión. Mierda, los perdí de nuevo, dijo Gray. ¿Ves? Dijo Natsu y sonrió como si probara algo. ¿Por qué le estás sonriendo a Flame Brain? ¿Alguien te contó sobre tu estupidez? Dijo Gray y se estaban dando cabezazos en ese momento. Eso es todo, te estoy asando, dijo Natsu y sus manos estaban envueltas en fuego. Como si pudieras, dijo Gray y sus manos estaban dando una niebla blanca, su magia de hielo cobrando vida. Dragón de fuego. Puño de hierro, dijo Natsu y se lanzó hacia Gray. Hice make. Escudo, dijo Gray y un escudo de hielo se formó frente a él, bloqueando el fuego Dragón Slayer. Dragón de fuego. Wing attack, dijo Natsu y un arco de fuego se dirigió hacia Gray, que fue bloqueado por otro escudo. Hice make. Cañón, dijo Gray y un pequeño cañón hecho de hielo comenzó a disparar bolas de hielo hacia Natsu que el mago de fuego esquivó. Golpearon a otras personas que estaban holgazaneando en el gremio. Uno de ellos es Max.
Max es un joven adolescente delgado de estatura promedio con cabello beige mantenido en un tazón socavado, con dos flequillos grandes y rectos que enmarcan y cubren parcialmente los lados de su rostro, tiene ojos oscuros y cejas finas y oscuras. El atuendo de Max consiste en una simple camisa azul con cuello abierto y mangas enrolladas, pantalones sueltos azul oscuro con dobladillos rasgados y zapatos lisos de color claro. Max estaba felizmente bebiendo un poco de jugo cuando una bola de hielo lo golpeó por la espalda y el jugo cayó sobre él, estropeando no solo su ropa sino también su rostro. ¿Quién es? Exclamó Max, pero debido a algunas circunstancias desafortunadas, otra lanza de hielo vino hacia él. Usó su magia de arena para protegerlo y las partículas de arena y el hielo juntos salpicaron a otros miembros debido al fuerte impacto. Muro de arena, dijo, y un muro de lo mismo cobró vida y lo protegió, pero la arena fue arrojada al otro lado del pasillo. Las personas que resultaron heridas por él comenzaron a arrojar todo lo que tenían en sus manos hacia los demás. Ese era un gremio animado, dijo Naruto. Estoy de acuerdo, dijo Sirius. Appy fue visto volando impotente en todo el caos. ¿Qué? ¿Por qué haces esto? Preguntó Lucky confundida. ¿No me dijiste que quieres ser un buen carpintero? Vamos, practica, dijo Naruto, señalando hacia las tablas del suelo y los taburetes. La boca de Lucky se quedó boquiabierta cuando Naruto la dejó. Cuidado, si abres la boca así, puede entrar arena, dijo Naruto y se fue, y mientras decía, una pequeña bola de arena golpeó la cara de Lucky. No se sabe quién lo tiró en medio de todo el caos. Con Ersa. Ersa estaba comiendo felizmente un pastel de fresas que Naruto le había regalado cuando una pequeña bola de hielo llegó y lo dañó. Se volvió indignada con la persona que lo arrojó solo para ver el comienzo de una pelea del gremio. Ella se enojó y se volvió para disciplinarlos de nuevo en la fila cuando una tarta de manzana la golpeó en pleno rostro. No podía esquivar ya que el pastel era muy rápido de esquivar y no lo vio venir. Se giró para ver al culpable, solo para ver el rostro sonriente de Mirahane mirándola con aire de suficiencia. ¿Qué, crees que ahora que eres clase S, puedes vencerme? Dijo Mira. No lo hagas ahora. Solo quiero disfrutar la noche, dijo Ersa. ¿Estás bromeando? No puedes escapar de mí. ¿Lo olvidaste? Hasta que me derrotes, no importa si llegas a la clase S, dijo Mira. Ersa no pareció tomar esto en serio y Mira se burló aún más. Pensé que eras una guerrera, Ersa. ¿Dónde está ese espíritu? ¿O tu espíritu se escapó cuando me viste?, dijo con arrogancia con una sonrisa. Que así sea. Acepto, dijo Ersa y se volvió hacia Mira. Ella estaba sonriendo con una tarta de manzana en la mano. Ella lo tiró y Ersa lo esquivó esta vez. Comenzaron el combate cuerpo a cuerpo. Se lanzaron puñetazos, patadas, jabs, ganchos y ambos esquivaron al otro con facilidad. Después de un tiempo, la pelea no llegó a ninguna parte, por lo que decidieron dar un paso más y usar sus respectivas magias. Rekip. Evenswale, dijo, su cuerpo estaba envuelto en un destello dorado brillante que cambiaba su armadura de Artreus, que luce una coraza compuesta de una sola pieza de metal, decorada con líneas curvas y con una versión deformada de la marca de Artreus, con el brazo derecho de la cruz extendiéndose hacia la parte derecha del pecho de Ersa, y la marca azul de Fairy Tail se encuentra debajo de la cruz misma. Rekip Magit permite a los usuarios almacenar elementos en una dimensión de bolsillo para que puedan invocarlos fácilmente en cualquier momento, incluso durante la batalla, lo que les brinda un alto nivel de flexibilidad en el combate. Sin embargo, hay un límite de cuánto puede almacenar la dimensión de bolsillo. Rekip se puede usar para propósitos simples o relacionados con el combate. Algunos usuarios pueden optar por usarlo para cambiarse de ropa. Los usuarios de Rekip también pueden proyectar una pantalla de inventario holográfica donde pueden ver y organizar elementos en su dimensión de bolsillo, así como agregar elementos sin que el usuario los equipe. El de Ersa es Rekip tipo caballero y ella almacena sus armaduras y espadas allí. Su Evenswale Armor es una armadura de placas que cubre su pecho, con una gran flor de metal sobre ella, y usa una falda grande y ondulante que tiene un revestimiento de metal en la parte superior. Su estómago y cuello están descubiertos, y tiene grandes alas de metal que parecen estar hechas de cuchillas individuales, así como un tocado en forma de ala. Al ver esto, Mira sonrió y también cambió a su forma de batalla. Takeover.
Satán Zul, dijo Mira y su cuerpo se vio envuelto en un destello dorado brillante muy parecido al de Ersa antes. Takeover permite al usuario, esencialmente, tomar el control del poder de una entidad y usarlo para luchar. Puede aumentar el poder, la fuerza y la velocidad del lanzador, a veces agregando una nueva habilidad, como volar o respirar bajo el agua. Uno solo puede tomar el control del poder de los seres que verdaderamente conocen. Hay pocos tipos de magia Takeover y el tipo que usa Mirahane es Satán Zul. Satán Zul es un hechizo muy poderoso, así como la fuente de su epíteto de Shedevil. Satán Zul le permite a Mira asumir la apariencia, las habilidades y los poderes de un ser demoníaco. En tal estado, sus ojos, pestañas, orejas y cabello cambian drásticamente, y aparecen marcas oscuras y delgadas en todo su cuerpo. Sus antebrazos y manos se cubren de escamas, y en cada uno de ellos brota una protuberancia en forma de aleta en su lado exterior. También le crece una cola grande y robusta, aparentemente hecha de placas o escamas de metal. Su ropa también cambia, y cualquier atuendo que pueda estar usando se reemplaza por un traje de una sola pieza diminuto y oscuro que revela sus brazos y piernas, que está abierto en la parte delantera y trasera, dejando al descubierto la mayor parte de su vientre, amplio escote y parte superior de la espalda. También se pone un par de guanteletes que cubren la parte posterior de sus brazos transformados. Reanudaron su pelea, esta vez fue en serio. Lucharon mano a mano como antes, ya que es en el interior, no quieren usar magia. Incluso esto hizo algunas impresiones en los demás. Primero, todas las demás peleas se detuvieron, hipnotizados por la batalla de las dos chicas. Después de eso, alguien se dio cuenta de que incluso si Ersa estaba peleando, no tenía sentido detenerse ahora. Mira, incluso Ersa lo está disfrutando, dijo alguien en la multitud. Si vitorearon a todos. Y con los espíritus revitalizados, la pelea de gremios continuó, convirtiéndola en la pelea más dañina de la historia. Y corte. Capítulo 13. Broma y Rey del Mar. El día terminó con todos los miembros de Fairy Tail bebiendo y comenzando la pelea más dañina del gremio, ya que Ersa y Naruto también participaron en la pelea para divertirse. Después de la mayor cantidad de daño registrada y los mejores esfuerzos de Makarov y Hildarts, la pelea se detuvo, lo que provocó que todos los miembros, excepto los miembros de la clase S recién acuñados, estuvieran conscientes. Eso requirió mucho esfuerzo, dijo Hildarts, a lo que Makarov solo pudo asentir. Malditos sean estos niños. No quiero estimar la cantidad de daño hecho, dijo Makarov en un tono triste, y las lágrimas brotaron de sus ojos cómicamente, llenando la habitación de agua. Ops. Creo que fuimos demasiado lejos, dijo Naruto mientras estaba al lado de Hildarts, acariciando a Sirius dormido en su regazo. ¿Qué? ¿No estás sobrio? Preguntó Hildarts confundido. ¿De qué estás hablando? Estoy bien, dijo Naruto, señalándose a sí mismo. Hildarts vio detrás de Naruto para ver a Ersa completamente sobria, tratando de cortar la pared de piedra con una espada de goma que obtuvo de algún lado. No me rendiré, eres mi archienemigo y me vengaré, eres un obstáculo por mucho tiempo. Eso termina hoy, murmuró y trató aún más de cortar la piedra con goma. Pero no se movió. Usó más presión y su espada de goma se rompió en pedazos. Creo que tenía más de lo que podía manejar, dijo Hildarts con una sonrisa. ¡Ya! Pero no es divertido, dijo Naruto con una sonrisa. Makarov, quien todavía estaba llorando cómicamente, volteó a ver a Ersa y comenzó a reírse de sus esfuerzos. El alcohol puede hacerte hacer cosas que nunca soñaste, dijo con una sonrisa. Naruto se durmió poco después con Sirius en su regazo. Makarov y Hildarts también siguieron su ejemplo y se fueron a dormir a un dormitorio del gremio. Día siguiente. Mientras el gremio se recuperaba de su sueño alcohólico, Hildarts comenzó a empacar sus cosas y se mudó del Guildhall con una solicitud de trabajo en la mano. Desconocido para él, un niño rubio y un jaguar dorado comenzaron a seguirlo y cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Hildarts los llamó. Sal, Naruto. Sé que me estás siguiendo con Sirius. Fue divertido mientras duró, dijo Naruto mientras caminaba hacia el anciano. Yo, ¿por qué me estás siguiendo? Preguntó Hildarts y Naruto le sonrió. ¿De qué estás hablando? Estoy en camino a hacer mi trabajo, dijo Naruto, mostrándole un volante.
Y mucho más, agregó Sirius y mostró algunas solicitudes más que guardaba en su bolso. ¿Cuántas solicitudes tomaste?, preguntó el as de Fairy Tail. HN, todos ellos, dijo Naruto con un signo de victoria. ¿Qué?, gritó Hildarts, que podía ser escuchado por toda Magnolia. Sí. Pensé en hacer un trabajo de clase S, pero recordé mis encuentros pasados con ellos y pensé en pasar un tiempo fuera del gremio explorando el mundo. Entonces, tomé todos los trabajos normales excepto las tareas del hogar y un trabajo de clase S, dijo Naruto con una sonrisa llena de dientes que Sirius replicó. ¿Cómo obtuviste la aprobación del maestro para todos estos trabajos?, preguntó Hildarts con curiosidad. Le di una revista de hechiceros que tenía la lista de las modelos femeninas más elegibles hasta la fecha, dijo Naruto con una sonrisa. Funcionó a las mil maravillas y el anciano estaba metido en el libro, no vio cuántos papeles estampó. Podría jurar que vi un rastro de sangre de su nariz, dijo Sirius en un tono feliz, pero al final, su tono cambió a uno confuso. No puedo entender por qué, dijo con un puchero. Creo que, Naruto te lo explicará en unos años, Sirius. No molestes a tu cerebro con tal cosa, dijo Hildarts. Sí, te lo explicaré más tarde, Siri. Ahora volvamos al tema, dijo Naruto, y Sirius levantó sus pequeñas manos en el aire. ¿Sí? Yo también seré clase S pronto, gritó Sirius. Hildarts se sorprendió cuando el pequeño gato barra jaguar que recordaba se convirtió en un guerrero de 6 pies de altura con una espada en la mano. Lo vas a hacer, Siri. No lo dudo, dijo Naruto mientras le daba unas palmaditas al jaguar parlante que le sonreía a su padre. Hildarts suspiró ante esto. Maldita sea, chico. Me hiciste estallar con este truco tuyo. Está bien, lo que sea. Sigue tu camino, creo que debería tomarme un descanso en un pueblo cercano para refrescarme, dijo Hildarts con una sonrisa pervertida en lugar de una risita pervertida. Que estaba acostumbrado con Jiraiya. Ten cuidado, viejo. No quiero reemplazarte tan pronto después de convertirte en una clase S, ¿sabes?, dijo Naruto y siguió su camino. Bien. Adiós, Naruto, tú también, Sirius, dijo Hildarts y comenzó a caminar hacia el bosque que rodeaba a Magnolia. Mientras tanto, en Fairy Tail Guildhall, cuando los miembros del gremio abrieron los ojos aturdidos, despejando el sueño de sus ojos, escucharon un grito. No, dijo la voz de uno de los Guildmasters. ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy persiguiendo a Ignell para que me responda, ¿por qué me molestaste?, dijo Natsu mientras se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Sí, señor. Estaba comiendo este pez grande yo solo sin ese monstruo del ramen, dijo Appy al igual que Natsu. Chicos, miren. Dijo Nab. Nab Lázaro, en breve, Nab era un joven extremadamente alto, muy musculoso y macizo, que superaba a la mayoría de sus compañeros de gremio. Su cabello oscuro y lacio estaba peinado en un corte bob, con una banda de color claro que lo rodeaba cerca de la parte superior, y dos flequillos curvos que salían de debajo, enmarcando la parte superior de su rostro, que tiene una forma algo rectangular. Nab tiene labios gruesos y prominentes, y un par de franjas blancas anchas y horizontales, cada una cubriendo una de sus mejillas, que de alguna manera recuerdan a la pintura de guerra tribal. Ambos hombros están adornados con un tatuaje blanco que consta de varios círculos, con uno más grande en el centro rodeado de otros más pequeños, en una forma que se asemeja a un sol estilizado. Nab siempre tuvo un aspecto tribal en su ropa. Su atuendo consiste en un chaleco oscuro y abierto, con los bordes decorados con triángulos verdes y rojos, y un taparrabos de piel sostenido por un cinturón adornado con muchos anillos. Sus antebrazos y la parte inferior de sus piernas estaban cubiertos con placas de armadura sostenidas por cuerdas, y también llevaba varias calaveras pequeñas y redondas en su persona, con muchas de ellas unidas por cuerdas, rodeando tanto su cuello como su cintura. Es un año mayor que Erza, Mira y Naruto. Parece pasar el rato en el tablero de solicitudes a menudo, aunque no tiene muchos trabajos o misiones que hacer. La razón por la que anda con él todo el tiempo es que está buscando un trabajo especial que solo él puede hacer a partir de las observaciones de Naruto. E irónicamente, esa es la razón por la que gritó ahora. No. Mi trabajo especial, dijo y cayó al suelo como si lo hubiera perdido todo, atrapándose la cabeza entre las manos.
¿Qué? Preguntó Gray, quien se acercó al tablero de solicitudes. ¿Cuál es el significado de este? Dijo Erza mientras caminaba hacia el grupo formado frente al tablero de solicitudes vacío. Erza, el tablero de solicitudes, dijo Alisana y miró el tablero vacío y su mandíbula golpeó el suelo. ¿Qué? ¿Quién tomó todos los trabajos? Dijo Erza y se volvió hacia Makarov. Por todos los trabajos, se refería a los trabajos altamente gratificantes en la categoría de trabajos normales, que otorgan más de 100,000 joyas que se encuentran entre la clase C y la dificultad de la clase A. Makarov se reía como una colegiala mientras pasaba las páginas del libro que Naruto le había dado. Sintió pisar algo pero se aplastó como una imagen de su mente agarrando esos dulces ron. Maestro, dijo la voz de Erza. Miró en la dirección de la voz para ver a una multitud enojada de miembros del gremio caminando hacia él, liderados por Erza. Sí, hijos míos. Qué día tan agradable hace, dijo, tratando de desviar la atención de él ya que aún no sabía la causa de este motín en su contra, de parte de sus felices hijos. Sí, es un día agradable. Hubiera sido más agradable si tuviéramos más trabajos que hacer, dijo Erza en un tono dulce. Sí, wow. Dijo el anciano y miró el tablero de solicitudes para encontrarlo vacío en comparación con su capacidad normal de solicitudes. ¿Quién se los llevó, maestro? Preguntó Erza en un tono exigente. Ah, no lo sé, dijo con una expresión confundida. Vamos a encontrarlo, dijo Erza y comenzó a dar órdenes a todos los miembros reunidos. No saben que todos sus esfuerzos serán en vano ya que al final del día no pudieron encontrar nada y será un misterio hasta que el chico rubio que lo hizo regrese de todos esos trabajos. Mientras tanto, en un lugar desconocido, un grupo de personas se reunió para discutir el funcionamiento de las cosas y sus objetivos. Estos individuos provienen de diferentes gremios y no son particularmente fanáticos de la luz. Este grupo está formado por miembros del gremio oscuro. Los gremios oscuros son gremios que no están reconocidos oficialmente por el Consejo Mágico. Por lo tanto, son tratados como organizaciones criminales. Se conoce muy poca información sobre la jerarquía de los gremios oscuros, incluso para el Consejo Mágico. Solo se conocen detalles como sus maestros y sus guildas y, en algunos casos, esa información tampoco se conoce. Como en el escenario actual. Todos los gremios oscuros, al igual que los gremios legales, están dirigidos por sus respectivos maestros del gremio. Algunos gremios oscuros tienen magos de nivel clase S, pero se desconoce si se les conoce como tales. Los individuos reunidos actualmente son más especiales incluso entre los Dark Guilds, ya que pertenecen a los Dark Guilds más fuertes, ya que no son miembros miserables, sino los Guildmasters de los tres Dark Guilds más fuertes. Estos individuos son Brain barra Zero, Hades y Marker. Primero fue Brain o su alter ego, Zero. Brain tiene cabello plateado que le llega hasta los hombros, ojos oscuros y piel oscura. Tiene marcas únicas en su rostro que toman la forma de líneas negras rectas. Es un poco más alto y más musculoso que la mayoría de las personas. Después de que se desata la personalidad alternativa de Brain, Zero, su apariencia cambia ligeramente. Su cabello se vuelve más ondulado, sus ojos se vuelven de color rojo sangre, su piel se vuelve de un color mucho más pálido y su atuendo se vuelve algo que recuerda al atuendo de un oficial militar. La marca oración 6 de Brain se encuentra en su pecho. Frente a él estaba Hades. Hades es un hombre alto y anciano con cabello largo, peinado hacia atrás, de color blanco plateado, que revela su frente. También tiene bigote y una barba similarmente larga pero ligeramente delgada y rizada, que llega hasta la parte inferior del pecho. Tiene algunas arrugas en el rostro, como evidencia de su avanzada edad. Sin embargo, a pesar de esta edad, su figura es musculosa y bien definida. Su ojo derecho suele verse cubierto por un simple parche en el ojo. Su atuendo consiste en una camisa oscura combinada con hombreras blindadas y guanteletes brillantes, así como una cota de malla que cubre las partes de sus brazos que quedan expuestas, pantalones ligeros simples con llamas cerca de los bordes, sostenidos por lo que parece un cinturón ligero compuesto por de dos tiras con los correspondientes botones, posiblemente parte de los propios pantalones, y zapatos barra botas oscuros y sencillos.
Sobre este atuendo, usa una capa grande y oscura, con el símbolo de Grimoire Art en la espalda y luce un manto con cuello alto, bordes de color más claro y bordes inferiores irregulares. Por otro lado, estaba el último miembro y el maestro de Tartaros, Martger Tartaros. Martger es alto, delgado y tiene la apariencia de un hombre joven. A menudo visto con una sonrisa, el cabello morado oscuro de Martger es largo y ondulado, llegando a sus hombros incluso cuando la mayoría está atado en una cola de caballo muy grande. Además, su flequillo desordenado oscurece sus ojos negros oscuros e inclinados. Para la ropa, Martger se pone una chaqueta negra larga adornada con un patrón de llamas de color claro, las solapas también son de un color más claro a juego. Los puños de su chaqueta están enrollados, revelando un interior de color claro, que contrasta con el exterior negro de su chaqueta, y tiene una línea negra que atraviesa el borde de la tela. La chaqueta en sí está hecha jirones y se divide en cuatro segmentos de tela rasgados en la cola. Debajo de la chaqueta, Martger usa una camisa negra con cuello en V con volantes, forrada en un color más claro, que se cierra por la mitad y está adornada con una hebilla justo debajo de la clavícula. Justo debajo hay una pieza de tela que Martger mantiene sobre esta camisa pero debajo de su chaqueta, que rodea la mayor parte de la mitad inferior de su torso. El resto de su atuendo es simple, consiste en pantalones de color claro que descansan perezosamente sobre la parte superior de unas botas negras bastante sencillas y tienen, en cada pierna, una costura que corre por el medio, así como dos pares de hebillas que forman una X en el muslo y la parte inferior de la pantorrilla. Sin embargo, las hebillas de cada muslo luego desaparecen, quedando solo las de cada pantorrilla. Se sentaron alrededor de una mesa profusamente decorada en tres lados. Martger en el medio, Hades a su derecha y Bren a su izquierda. Estos tres gremios juntos forman Valaam Alliance. La Alianza Valaam fue una alianza entre los tres gremios oscuros más poderosos de Fiore. A pesar de que se les conoce como una alianza, los tres gremios no interactúan entre sí en absoluto, y su alianza no es más que un pacto de no agresión. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Preguntó Martger en un tono indiferente. «Estamos aquí para discutir la forma general de las cosas y una posible nueva amenaza», dijo Hades mientras se ponía de pie. Nadie hizo un movimiento para detener al anciano cuando comenzó a vagar por la habitación con una lágrima siguiéndolo. «Todos tenemos diferentes objetivos e hicimos un pacto de no agresión hace unos años», dijo Hades en un tono tranquilo. «Sí, soy consciente de eso», dijo Martger mientras entrecerraba los ojos hacia el anciano que caminaba. «No quiero entrar en detalles de lo que hemos hecho, pero no nos hemos entrometido entre nosotros según el pacto. Vamos al grano, viejo bastardo», dijo Brain, ya que no puede tolerar todo este suspenso. «Bueno, estoy hablando de un nuevo mago de clase S que apareció». «¿Clase S? ¿Qué significa?», dijo Martger. «Esta es la primera vez que escucho esa palabra. No entendía por qué los humanos hacían algunas cosas de todos modos, entonces ¿por qué molestarse en intentarlo? Un mago de clase S es un mago humano poderoso que puede destruir una ciudad entera al menos y una pequeña nación en el mejor de los casos, y estos son los estándares para los magos de clase S normales. Estamos hablando de un mago de clase S de Fairy Tail», dijo Hades con desdén. Nadie sabía por qué el viejo idiota sentía tanto desdén por el gremio de Fiore reconocido más fuerte, pero no les importaba. ¿Y qué? Mis peones pueden destruir fácilmente una ciudad. ¿Por qué debería ser cauteloso con esto? Preguntó Bren en un tono enojado. No le importaba un pueblo y un hombre que puede destruir un pueblo no es nada. Solo te estoy dando información. No sabes cuándo esa información es útil, dijo Hades en un tono tranquilo. Martger descubrió su mentira. Él es el rey del inframundo, un demonio de los libros de Seref después de todo. Tales trucos insignificantes son fáciles de ver para él, un ser de una raza tan superior. Bueno, si eso es todo, me despediré, dijo Martger. Ya no está interesado en esta conversación. Si quieren hablar de algo, pueden hacerlo. A él no le importa, su figura se desvaneció en un fuego blanco con bordes negros y el asiento en el que se sentó quedó ileso por el acto. «¡Qué arrogante!», dijo Brain. Pero Hades sabía lo que pasó. Que Martger vio a través de su mentira y se fue porque no tenía ningún interés en el asunto.
Los llamo solo para hablar de esto. Quiere tener una buena idea de este nuevo personaje Naruto, sobre el que Ultear le explicó. Según el informe enviado por Makarov, Naruto y Erza llegaron a la clase S durante las últimas pruebas de la clase S. Conocen a Erza y su magia, ya que es una maga de Rikki, y vieron su progreso mientras él vigilaba todo lo que sucedía en Fairy Tail. Después de todo, debería conocer bien a su enemigo. Solo así podrán derrotarlos en la batalla. Fairy Tail no solo es el gremio más fuerte de Fiore, sino también el gremio que está lleno de personas amables que se tratan como familia. No duda de que cualquier plan que tuvieran será interrumpido por Fairy Tail de una forma u otra. ¿Qué sugieres, Hades? Preguntó Brain, perdiendo los estribos ante la muestra de arrogancia del maestro del Tártaro. Les va a dar una lección cuando consiga lo que quiere. Pensé en probarlo. Probar sus capacidades. Eso nos dará una buena idea de su fuerza y poder. Nos moveremos a partir de ahí, dijo Hades. ¿Qué pasa si demuestra ser fuerte? Preguntó Cerebro. Bueno, entonces, ¿nos ocuparemos de él ahora o desarrollaremos algún plan contra él en el futuro? Ok, ¿a quién sugieres que enviemos? Creo que enviar a alguien de nuestros miembros subordinados del gremio será lo mejor, supongo. No queremos derramar nuestras armas más poderosas sobre nuestro enemigo, ¿verdad? Dijo Hades, a lo que Brain asintió. Puede que ahora sea un mago oscuro y un Dark Guildmaster, es un hombre inteligente ya que fue el presidente de la Oficina de Desarrollo Mágico. ¿A quién enviar? Pensó Hades en voz alta. Creo que tengo un experimento perfecto para eso, dijo Brain. Oh, ¿quiénes son? Preguntó Hades con curiosidad. Se llaman Aive y son uno de los sujetos de prueba en mi tiempo con la Oficina de Desarrollo Mágico. ¿Se adaptarán bien a esto? Si no, podemos asumir que es fuerte, dijo con una sonrisa. Ok, prepáralos mientras yo sigo su ubicación y la dirección hacia la que se dirigía, dijo Hades, y ambos desaparecieron en llamas moradas y verdes respectivamente. Mientras tanto, con Naruto. Naruto estaba en camino a su próximo trabajo. Completó algunos trabajos en los últimos días. Actualmente se encuentra en camino a una ciudad donde se enfrentará a un trabajo límite de clase S. El trabajo era una misión de exterminio como la mayoría de los otros trabajos. El trabajo se trataba de una criatura que se hacía llamar Rey del Mar. Algún tipo de monstruo. Se estimó alrededor de la clase A, y si esta criatura tiene subordinados, definitivamente llegará a la clase S. Este tipo de trabajos, que varían en dificultad según las circunstancias, pagan mucho y su clase se desconoce hasta que se evalúa al enemigo. Por ejemplo, la recompensa por este trabajo es 1,000,000 de joyas en este momento. Si llega a la dificultad de clase S, entonces puede variar. Este trabajo llegó esta mañana y lo recogió de un clon que colocó en el salón del gremio, ya que es la persona más cercana a la ciudad y cualquier mago que lo tome toma tiempo para venir aquí. Se partió de risa cuando vio las reacciones de los miembros del gremio a sus bromas. Los pobres buscaron durante todo el día para encontrar algo relacionado con la desaparición de trabajos, pero no pudieron encontrar nada. Puede ver el muro de la ciudad desde su lugar y despegó hacia el cielo para obtener buenas vistas de la ciudad a vista de pájaro. El pueblo tiene una nube oscura sobre el que está lloviendo continuamente. Antes de que pudiera hacer algo, Sirius dispersó las nubes. Windestile. Great Breakthrough, dijo Sirius, y con una gran ráfaga de viento, todas las nubes se fueron. Aterrizaron en la pared para ver una gran criatura en medio de la ciudad luchando contra lo que quedaba de la resistencia. Como ahora está seco, el Rey del Mar era el más humanoide de todas las otras figuras que Naruto puede ver. Él, Naruto, asumió que era un hombre, ya que afirmó ser Sea King en lugar de Queen. Era un ser grande y musculoso con piel de color verde oscuro en los brazos, las piernas y la espalda y piel clara en el pecho y el abdomen. Tenía ojos agudos, grandes colmillos y aletas que sobresalían de ambos lados de la cabeza. En lugar de cejas había pequeños óvalos rosados. Su atuendo consistía en un bañador rojo, una corona ornamentada y una gran capa con adornos de piel sujeta al frente con un broche en forma de cabeza de pez. Tenía pezones en forma de corona por alguna razón. Naruto no pensó mucho en eso. Vio algo aún más extraño en su vida. Esto no es nada. Aunque Sirius tuvo una reacción diferente. ¿Qué demonios es eso? Gritó el joven jaguar.
aunque debido a la larga distancia entre ellos, la criatura parece no haber escuchado eso. Eso es lo que dice ser, Sirius. ¿No te sumergiste profundamente en el agua para ver esas criaturas?, preguntó Naruto. A cambio, obtuvo una mirada negra. Cavó su propia tumba. Supongo que haremos eso la próxima vez. Jeje, dijo Naruto con una expresión tímida. Sirius asintió y palmeó los hombros de Naruto ante eso. Bien. Planifica eso la próxima vez, dijo Sirius y Naruto asintió. Miraron a su alrededor para ver a alguien ayudando al rey en el medio. Había algunas otras criaturas que tenían apariencias similares a la del medio, haciendo todo tipo de destrucción en la ciudad. Bueno, parece que tienes trabajo que hacer, Sirius, dijo Naruto señalando a todas las criaturas acuáticas que estaban destruyendo la ciudad. Es que, tontos, ¿no tenéis a nadie lo suficientemente fuerte como para desafiar al rey del mar?, preguntó el monstruo mientras intentaba matar a un luchador que fue salvado por Naruto. Vaya, vaya. ¿Qué rey tan indigno eres?, dijo en un tono indiferente. ¿Con quién crees que estás hablando, humano? Soy el rey del mar. El que controla los mares y todo lo que hacen los humanos sin valores para matar los mares. Voy a hacerte pagar por todo lo que has hecho, dijo en tono de enfado. ¿Y cómo planeas hacer eso, oh gran rey del mar?, preguntó Naruto. Exterminándolos a todos por nada, por supuesto, dijo, y un látigo de agua se dirigió hacia Naruto. Naruto sonrió ante el látigo de agua entrante. Damas y caballeros, les sugiero que evacúen la ciudad. Si las cosas se ponen feas, no sé cuánto daño le pasará a la ciudad, dijo, y Sirius les abrió un camino para que se fueran mientras señalaba en línea recta. Dirección para salir. Él se encargará de todos los monstruos que intentan detener la evacuación. Todos corrieron hacia la salida y pronto comenzó la batalla. Se escuchaban golpes y puñetazos a kilómetros por la fuerza en los ataques de ambas partes. Oyeron un sonido sordo, pero no se giraron por miedo al monstruo. Naruto bebió toda el agua del látigo, haciéndola desaparecer en su boca. El agua no me hace daño, dijo en un tono de suficiencia. Sin opción, el rey del mar inició un combate mano a mano con el chico rubio. Ambos no se detuvieron. Continuaron con su pelea puramente física y ninguno fue el vencedor durante algún tiempo. Pero el rey del mar notó algo: su cuerpo se estaba dañando a medida que continuaba la pelea. Esto es malo para él. Si esto continúa, va a resultar gravemente herido en poco tiempo y eso significa perder esta pelea. Y no se lo va a perder. Él es el rey de los mares después de todo. ¿Qué pasa, ser golpeado?, preguntó Naruto en tono burlón, enfureciendo aún más al rey del mar. Te haré pagar por esto, gritó e hizo un sonido tipo silbido. Todas las criaturas que luchaban contra Sirius se volvieron hacia el rey del mar y comenzaron a correr en su dirección. Se formaron nubes en el cielo y empezó a llover y se intensificó después de un tiempo. Independientemente de los esfuerzos de Sirius, las nubes no se separan. Se escuchó una risa cínica del rey del mar y Naruto se giró para ver una gran figura en lugar de su apariencia anterior. Esta forma era mucho más grande e imponente. Desarrolló una aleta dorsal a lo largo de su espalda y creció aletas en sus antebrazos y hombros, y las aletas en el lado de su cara se hicieron más grandes. Su piel se volvió aguamarina, y su rostro perdió su apariencia humanoide y se volvió más grande y monstruoso. Su cuerpo creció al menos 2-3 veces en altura y sus ojos tenían un borde azul profundo con un iris negro en el medio, como si fuera la profundidad del mar. Su magia y fuerza aumentaron en un múltiplo de 5, por lo que Naruto puede sentir. Esa era mi forma seca, mierda humana. Soy más débil en esa forma y mi cuerpo está dividido para causar una destrucción a gran escala. Pero en esta forma, todas las partes de mi cuerpo se combinarán y mi verdadera forma será revelada. Esta forma es al menos 5 veces más fuerte que mi última forma, dijo el monstruo Sea aquí. Ahora no es rey. Es solo un monstruo que quiere causar caos y destrucción. ¿Qué es lo que quieres hacer?, preguntó Naruto, cortésmente. Si puede resolver este problema con palabras, sería más fácil para ambas partes. Te voy a matar y luego destruiré este lugar, distrito, país y Wo. Su monólogo fue interrumpido por un proyectil que se acercaba rápidamente y arañó la cara del monstruo. Se giró para ver a un molesto Naruto que tenía sus manos en un movimiento parpadeante.
No quiero escuchar todos tus diálogos. Así que quieres destruir este mundo, eso es todo. Sí, voy a hacer esto. Su discurso fue interrumpido nuevamente por dos agujas rápidas que el monstruo marino puede ver ahora. Ok, entonces mueres, dijo Naruto y comenzó su batalla nuevamente, pero esta vez con magia. Su magia de luz está creando todo tipo de objetos afilados para cortar o herir al monstruo marino. La mierda siguió curándose rápidamente para dañarla adecuadamente. Ah, no puedes dañarme, humano. Mientras esta lluvia caiga, puedo curarme y estas nubes no se dispersarán fácilmente. Están hechas de mi magia, dijo en un tono presumido con alegría maníaca. Oh, entonces todo lo que tengo que hacer es dispersar las nubes y luego tratar contigo, Bueno, tengo una técnica de viento perfecta para eso, dijo Naruto. Estas nubes oscuras son espesas, pero su técnica característica hace un daño devastador a todo lo que toca. ¿Vas a hacerlo? Preguntó Sirio. La técnica de la que estaban hablando era el objetivo de Sirius de dominar. El estilo del viento. Rasen Shuriken es uno de los jutsu más destructivos en el arsenal de Naruto y uno ruidoso ya que hace un ruido chirriante cuando está completamente formado. La técnica es extremadamente pesada. Aldoron se sorprendió de que Naruto pudiera lanzar la técnica mágica altamente densa como si fuera una pelota. Estilo de viento. Rasen Shuriken, dijo la rubia y arrojó la bola de viento hacia las nubes oscuras de arriba. Cuando llegó a las nubes, la bola chirriante desgarró las nubes y se expandió como un vórtice en todas direcciones. Las nubes se dispersaron poco después de que el ataque cesó y la luz iluminó la ciudad como de costumbre. Bueno, eso soluciona todo, dijo Naruto y se volvió hacia el Sea King, que comenzó a sudar y palidecer debido a la luz. Bastardo, voy a hacerte pagar por esto, gritó y corrió hacia Naruto con rabia. Afueras de la ciudad Seasa. La gente del pueblo miraba todo con asombro. Este es el primero en algunas de sus vidas en ver a un mago en vivo en acción. Vitorearon cuando las nubes se abrieron, dando paso al hermoso sol de la tarde. Se vieron dos figuras sonriendo con suficiencia ante la pantalla frente a ellos. Interesante, dijo uno de ellos. Ciertamente, dijo el otro. Estos dos son Ab. Los dos experimentos enviados por Brain para probar al chico rubio. ¿Cómo encontraron a Naruto y vinieron aquí? Y corte. Capítulo 14. Lidiando con la interrupción. Afueras de la ciudad de Seasa. La gente del pueblo miraba todo con asombro. Este es el primero en algunas de sus vidas en ver a un mago en vivo en acción. Vitorearon cuando las nubes se abrieron, dando paso al hermoso sol de la tarde. Se vieron dos figuras sonriendo con suficiencia ante la pantalla frente a ellos. Interesante, dijo uno de ellos. Ciertamente, dijo el otro. Estos dos son Ab. Los dos experimentos enviados por Brain para probar al chico rubio. Con Naruto. Bueno, eso soluciona esa lluvia molesta, dijo Naruto y se volvió hacia el rey del mar, quien comenzó a sudar y un poco pálido por la luz. Bastardo, voy a hacerte pagar por esto, gritó y corrió hacia Naruto. Aluvión del rey del mar, dijo la criatura pálida y comenzó a golpear a Naruto. Cientos de manos hechas de agua se dirigieron hacia Naruto. La rubia solo sonrió y con un trago audible, bebió toda el agua. ¿Qué? Gritó el rey con asombro. Quiero decirlo, pero no puedo. Decidí mantenerlo en secreto hasta que conociera a alguien, dijo Naruto. El Sea King no tiene nada de eso. Atacó de nuevo. Juicio del dios del mar, dijo y una gran mano hecha de agua comenzó a caer sobre Naruto. Qué técnica tan interesante. Me gusta. Lo copiaré, pensó Naruto y activó su Sharingan. Vio el movimiento de la magia en el ataque y copió su patrón. Es un buen ataque. Tenía suficiente de esta cosa del mar. El agua nunca llegó a Naruto. Disipó el ataque con un movimiento de su mano. Como Water Dragon Slayer, tiene el control de toda el agua en su vecindad de forma pasiva. Por supuesto, también depende del nivel de dominio. Eso también se aplica a cualquier elemento, Dragon Slayer o no. Pero Dragon Slayer tiene una ventaja aquí. Ok, última oportunidad. Piensa en tu mejor ataque. Después de esto, me voy, dijo Naruto en un tono aburrido. El rey del mar vio esto y se enfureció. Le va a mostrar a este humano inútil porque es peligroso meterse con el rey del mar. Sea King's Rage. Kiklone, dijo la criatura.
Todo cambió. Toda el agua en el área comenzó a moverse y con un fuerte sonido, el agua comenzó a fluir en dirección a Naruto. Fue un ataque interesante para Naruto. Parece que la hora de jugar ha terminado, dijo Naruto y vio a Sirius flotando en el aire, por encima del nivel de la ola. Sonrió ante el instinto de batalla de su hijo. Fue un movimiento inteligente en una batalla y debería agradecer a su hijo por eso más tarde. Estilo de luz. Cúpula de la muerte, dijo Naruto. La luz se formó alrededor del agua embravecida, el rey del mar como su epicentro. Se evaporó instantáneamente debido al calor. En el medio estaba la figura de la forma seca de Seakin. ¿Qué pasa? Pensé que me ibas a dar una lección, dijo Naruto, burlonamente. El rey del mar levantó la cabeza con rabia. Es noble de tu parte pensar por tus compañeros criaturas acuáticas. Pero es una tontería de tu parte pensar en matar humanos para que esto suceda. Espero que esto te enseñe una lección, dijo Naruto y en un destello de luz, el criatura fue cortada en varios pedazos. El rey del mar no vio lo que pasó, pero lo mataron así como así. Eso está solucionado, dijo Sirius. Con un jutsu de viento, empujó toda la sangre al agua cercana y se fue a los desagües de la ciudad. El pueblo quedó totalmente destruido, pero el área central donde se hizo la cúpula de la muerte se vaporizó. Las áreas circundantes también se quemaron. Fue un gran desastre. Naruto y Sirius salieron lentamente de la ciudad hacia la gente del pueblo. Increíble, gritó toda la gente del pueblo con alegría. Lo hiciste, hombre. Gran trabajo, dijo uno de los jóvenes en la multitud. Sí, ese es mi trabajo después de todo, dijo con una sonrisa. Te lo agradecemos, joven mago. Toma, toma tu recompensa, dijo el alcalde y le dio a Naruto una bolsa de joyas. Naruto los contó en 1,7 millones de joyas. Eso es un aumento del 70% de la recompensa en la solicitud de trabajo. Creo que está por encima de lo que estaba en la solicitud de trabajo. Pero no creo que deba tomarlo todo. Toma esto y repara el daño, anciano. 1 millón es suficiente, dijo Naruto y le devolvió el exceso de dinero al alcalde. Sonrió ampliamente ante el gesto y Naruto partió de la aldea con Sirius. Después de que caminaron por el bosque, Sirius comenzó a hablar pero Naruto lo interrumpió. Lo hiciste muy bien hoy, Siri, dijo Naruto, alborotando su pelaje dorado. ¿Cómo es eso? Preguntó el jaguar curioso. Instintivamente volaste en el aire cuando llegó esa gran ola. Eso es muy intuitivo de tu parte, dijo Naruto con una sonrisa. Ese Rasen Shuriken fue increíble, dijo Sirius. Siempre le gustaron las cosas llamativas al igual que su padre. A Naruto le gustó mucho eso del lindo jaguar. Tal vez Old Gram Sage es la razón de eso, pensó Naruto. Después de todo, ese hombre es el creador de Sirius y preguntó qué tipo de compañero quería Naruto. Creó a Sirio. Tú también lo usarás pronto, Siri. ¿Tú crees? Preguntó Sirius con emoción. Sí, muchacho. Todo lo que necesitas hacer es dejar que tu cuerpo se desarrolle. Tu forma de batalla ya te exige, no quiero que lo dañes más. No quiero que realices Rasen Shuriken, ya que te exige más. Dijo Naruto en un tono de reproche. El cuerpo de Sirius es fuerte en comparación con otros animales o incluso lo supera. Pero debido a su corta edad, su cuerpo aún no está completamente desarrollado al nivel en el que pueda realizar Rasen Shuriken fácilmente. Naruto cura el daño causado al cuerpo de su precioso hijo de vez en cuando. Es por eso que realizar Rasen Shuriken está fuera de discusión ahora. Con Aero y Basil, luchó bien contra el monstruo. Eso les dio una idea de sus habilidades. Puede usar viento y algún tipo de magia de luz. Deberían observarlo más detenidamente. Ese último ataque fue algo, dijo Aero, mientras comenzaban a seguir a Naruto en el bosque. No parecía exhausto, pero sabían que cualquier mago estaría cansado después de esa pelea. Querían probarlo aquí y ahora, pero tenían la tarea de probar la fuerza de su tope y él no puede estar en su tope en este momento después de una pelea como esa. Por supuesto, pueden matarlo. Pero tampoco pensaron que sería fácil. Así que optaron por seguirlo y probarlo más tarde, tal vez mañana. Estoy de acuerdo. Deberíamos estar atentos a eso. Casi desintegró a ese monstruo, dijo Veo Basil en forma de siseo. Probarlo ahora es un desperdicio, ya que no estará en todo su poder y matarlo es inútil, además de que ese gato a su lado parece ser fuerte, concluyó Basil.
Creo que deberíamos probarlo mañana, dijo Aero. Sí, eso parece. Espero que pueda darme un buen desafío, dijo Basil, y ambos continuaron siguiendo a Naruto a donde fuera. Mientras recordaba cómo llegaron aquí en esta situación. Inicio de retrospectiva. Hace unos días, ubicación desconocida. En un lugar desconocido se encuentra el cuartel general de Oración 6, uno de los gremios oscuros más fuertes de Fiore. Se vio a Bren caminando por un pasillo poco iluminado. Trajo algunos experimentos de su tiempo en la oficina de desarrollo mágico con él a esta nueva base como peones y ahora está dando sus frutos. Los experimentos A y B son especiales y más fuertes entre todos los experimentos fallidos. Llegó a una celda que tenía a una persona adentro. Era un ser grotesco en su verdadera forma y Bren no parecía desconcertado por su apariencia. Experimento A, tienes trabajo que hacer, dijo en un tono frío. Si no es cerebro muerto. ¿Qué es? Preguntó la criatura. Tengo una tarea para ti y serás compañero de B, Aero, dijo el hombre con una sonrisa. El nombre humano de la criatura es Aero. Oh, B, tú dices. Bien. Muy bien. Espero que la tarea sea interesante, dijo y Bren no respondió. Caminaron a otra celda y liberaron a otra criatura y ambos vinieron aquí con sus disfraces humanos. Ayer se les dio la ubicación de su objetivo, de quién procedía, no lo sabían ni les importaba. Aero. El rostro de Aero generalmente está oculto detrás de una máscara blanca alargada cubierta con agujeros. Se pone esto mientras está en la luz, ya que se ha cansado de las preguntas y los comentarios casuales sobre su apariencia de varias personas que lo han visto. En lugar de una cabeza normal, tiene una gran cápsula de vidrio cilíndrica llena de líquido rojo, con dos pequeñas cabezas suspendidas dentro de sus límites. Las dos cabezas están tatuadas con la letra A y tienden a hablar en tándem cuando se revelan, dando el efecto de dos personas hablando por turno. La cabeza superior habla con una voz profunda, mientras que la otra habla con una voz aguda e infantil. Cada cabeza parece tener su nivel de individualidad. Como resultado de los experimentos realizados con él, este es el cuerpo que obtuvo. También obtuvo un impulso en su contenedor mágico y capacidad, pero no pudo controlarlo a un nivel satisfactorio. Pero él es fuerte. Su atuendo está personalizado a pedido de la oficina. Viste un atuendo de gala que cubre todo su cuerpo a diferencia de la chaqueta normal y akama como otros sujetos. También usa un abrigo de nobles con volantes que actúa como su chaqueta de reemplazo y un solo guante de caballero blanco. Junto a él estaba Veo Basil. Basil generalmente aparece como un joven adolescente andrógino de piel pálida con una constitución delgada y musculosa. Tiene cabello largo y ralo, ojos violetas con pupilas en forma de hendidura, y usa un top corto y una falda negros, junto con una diadema juego con un símbolo triangular. Aunque ya es formidable en su forma humana, Basil puede asumir una forma quimérica mucho más grande con un cuerpo serpentino, múltiples pares de piernas, cabello largo similar al humano, cara de murciélago y ojos rojos. Este es el resultado de los experimentos realizados con él en la oficina de desarrollo mágico bajo el liderazgo de Brain. Perdió su humanidad y obtuvo esto a cambio. Estos dos son los sujetos más fuertes que Brain ha logrado salvar después de su salida de la oficina. Él personalmente se encargó de estos dos, pero no tenía ningún apego a ellos, ya que solo los ve como sus peones. Su misión es simple. Mide la fuerza del mago llamado Naruto Uzumaki. Pon a prueba sus límites y, si es posible, mátalo. Depende de las circunstancias, por supuesto. Pero el objetivo principal es medir su poder y es el límite máximo. Final de retrospectiva. Pausa de escena. Día siguiente. Naruto y Sirius se relajaron en un hotel y partieron hacia su próximo trabajo. Es como un caso perdido. Los detalles completos del puesto de trabajo son: perdido en el laberinto. Ubicación del trabajo: Web Valley. Descripción del trabajo: un grupo de personas que viajaban por Web Valley, cerca de Clover Town, desapareció repentinamente. Muchas personas se perdieron en este laberinto natural de cañones a lo largo de los años, pero el grupo estaba dirigido por un guía experimentado. Las personas cercanas han estado hablando de ruidos extraños provenientes de los cañones. Investiga y encuentra al grupo perdido, pero ten cuidado, ya que estos nuevos ruidos no pueden provenir de cualquier criatura.
Recompensa: 200.000 joyas por mago. Para obtener más información sobre el lugar al que se dirigían, Naruto tomó un libro sobre todo lo que se conoce en Web Valley. Tiene algunos detalles interesantes sobre el lugar misterioso. Web Valley es parte de Clover Canyon. Este lugar es conocido por sus innumerables fisuras de un antiguo terremoto. Es un gran laberinto natural donde numerosas personas se han perdido y nunca regresarán. Se dijo que incluso los cazadores de Untergwills no podían salir cuando perdían la orientación. Web Valley es una parte de Clover Canyon, que se encuentra cerca de Clover Town. Flora y fauna. Pez volador. Web Valley es mejor conocido por la presencia del famoso Anesakana, también conocido como pez alado, que parece un pez con un par de alas. Se leyó. Esa parte fue ciertamente interesante, por decirlo menos. Actualmente están en camino a Web Valley en los bosques cerca de la ciudad de Clover. Naruto puede sentir que dos personas los siguen y, como están bastante lejos de la ciudad, pensó en confrontarlos. Siri, prepárate para la batalla. Hay dos personas siguiéndonos, dijo Naruto telepáticamente. Sirius asintió y se preparó y Naruto los llamó. Sé que me estás siguiendo, Sal, dijo Naruto. No hubo respuesta, Naruto arrojó una etiqueta explosiva en un pequeño espacio en los arbustos y dos figuras saltaron. Poco después, una explosión destruyó el área en pedazos. Estas dos personas son peculiares en apariencia y su olor también es algo diferente. Los observó de cerca, vestían ropa diferente pero eso no es lo que busca. Ambos tienen dos aromas. Uno era como un humano y el otro como un animal. Para el chico de la derecha, es un pez, mientras que el chico de la izquierda es una serpiente. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Es algún tipo de disfraz que mantienen ocultando su verdadera forma? Pensó Naruto. Observó la reacción de Sirius. Aunque los gatos no tienen un sentido del olfato tan bueno como el de un dragón, los jaguares pueden oír muy bien y su sentido del olfato también es fuerte. Es por eso que Sirius puede seguirme bien el ritmo, pensó Naruto. Sirius, sé que quieres pelear. Pero quiero que estés a salvo. No digo que no peleemos. Pero ten cuidado. Tienen dos aromas cada uno. Creo que están ocultando su verdadera forma. Luchas contra el de la derecha si se trata de eso. Huele a pescado, dijo Naruto. Sirius asintió con la cabeza. Sus enemigos no sabían de la conversación que sucedió y como buenos villanos, comenzaron a presentarse. Saludos, Naruto Uzumaki y Sirius. Estamos aquí en una misión, dijo el chico de la derecha, como si fuera una reunión de negocios de alto nivel. Puedes seguir adelante entonces, dijo Naruto. Ambos asintieron. Mi nombre es Aero y este es mi compañero Basil, presentó y Naruto asintió. No se requiere de dónde somos ni quién nos envió. Pero nuestra misión es simple. Estamos aquí para ponerte a prueba, dijo Basil. Naruto levantó una ceja ante eso. ¿Me están diciendo que les muestre mi poder? Creo que lo dejaste claro. Si eso es todo lo que quieres, estoy dispuesto a considerarlo, dijo Naruto y Sirius retrocedió. Como beneficio adicional, incluso puedes probar a mi compañero aquí, dijo Naruto y el cuerpo de Sirius se activó en su modo batalla. Ambos oponentes se dieron cuenta de esto y se colocaron en sus posiciones de batalla respectivamente. Esta vez, está claro. Aero se deslizó hacia atrás mientras Basil retrocedía como si fuera a atacar enroscándose hacia afuera. Naruto quiere pelear con Basil debido a su sospecha de que la apariencia del hombre es una serpiente. En caso de que fuera mordido, el veneno tendrá un efecto en Naruto ya que el chakra del Kyuubi que queda en él lo anula y, si no lo hace, entonces su magia hará el trabajo. Sirius, toma el pescado. Me llevaré esa serpiente, pensó Naruto, y se dividieron para encargarse de sus oponentes. Naruto saltó hacia la serpiente que retrocedía mientras Sirius saltaba sobre el Aero. Creo que nuestros oponentes están decididos, Basil. Te veré después de tu batalla, dijo Aero y saltó hacia atrás para evadir el golpe de espada de Sirius. Basil no respondió, pero esquivó el ataque de Naruto y se separaron. Aunque Naruto no quiere dejar a Sirius solo con un oponente así, no siempre puede estar con su hijo. Pensó en dejarlo por una vez y se concentró en su oponente. Tienes mucho descaro de venir y preguntarme de mis capacidades así. Hablas, ¿verdad? Yo no soy el encargado de las negociaciones.
Estoy aquí para pelear y, si es posible, exterminarte, dijo Basil en un tono frío. Sus uñas se alargaron y se convirtieron en garras mientras atacaba a Naruto. Trucos baratos como ese no funcionan conmigo. Entonces, ¿qué hay de estos? Dijo Basil y el gas salió disparado de sus garras. Naruto lo evadió y golpeó un árbol cercano. Perdió su color y murió en segundos. Veneno. Dijo Naruto. Vio tantos tipos de venenos, pero uno con un efecto tan deteriorante es su primera vez. Sí, es un veneno muy corrosivo. Sé que no puedo contenerme con un mago como tú. Lo mejor es que me des lo mejor de ti. A menos que no quieras salir vivo de esto, dijo Basil en un tono oscuro y Naruto le sonrió a su enemigo. Mi mejor, dices. No me hagas reír. Un veneno como ese ni siquiera puede penetrar mi escudo, dijo Naruto mientras su rostro se ponía serio. Su cuerpo estaba envuelto en una luz blanca con un tinte naranja. Su velocidad, reflejos y fuerza aumentaron drásticamente y su enemigo tomó nota de esto. Se está volviendo difícil esquivar sus ataques a medida que pasa el tiempo. Bien, creo que no puedo contenerme más. Creo que mi regeneración en esta forma no puede compararse con esa intensidad y poder, dijo Basil y su forma cambió. Su cuerpo se desprendió como si fuera una máscara y su cuerpo cambió. Su cuerpo tomó una forma más serpentina con escamas verdes y un vientre negro. Tiene tres cuernos, dos a los lados y uno en el medio de la cabeza con ojos rojos que miran con frialdad a Naruto. Verás, este es mi cuerpo original. No puedo hacer mis misiones así, por eso tomo esa forma humana, dijo Basil, su lengua deslizándose como la de una serpiente. Le recordaba mucho a Naruto Orochimaru. El científico loco también es como este tipo cuando luchó contra Naruto en el Bosque de la Muerte y en la misión de recuperación de Tsunade con Jiraiya. Tengo experiencia en el trato con serpientes, dijo Naruto en un tono arrogante. Oh, ¿lo es? Entonces, ¿por qué no llevamos esto un paso más allá? Dijo Basil y se abalanzó sobre Naruto y trató de morder al chico rubio. Sin embargo, su barrera de luz lo detuvo en su ataque y saltó hacia atrás cuando sintió que se acumulaba una magia. Lo que parecía ser la decisión correcta, ya que momentos después de su salto, una gran explosión salió del área en la que saltó. Si no puedo usar mi cuerpo, entonces usaré magia, siseó la serpiente para sí mismo y una nube púrpura se dirigió hacia Naruto. Naruto lo disipó fácilmente con un momento de su mano. Basil, no pierdas el tiempo jugando con él. Es demasiado peligroso para hacer eso. Comienza a atacarlo con ataques a gran escala y, si es necesario, apunta al pueblo más cercano. Empújalo a usar sus mejores ataques. Ya le eché un ojo por un pez que flotaba a tu alrededor. Está grabando la pelea. Asegúrate de empujarlo, dijo la voz tensa de su compañero, Aero. Su pelea con ese gato ya lo está empujando a usar tales ataques y si ese gato está presionando tanto a Aero, entonces ¿cuánto puede empujarme a mí? Pensó Basil. En sus pensamientos, bajó por completo la guardia y Naruto la cobró. Un puñetazo impactó en la mandíbula de Basil y casi le rompe la mandíbula. Tropezó hacia atrás debido a la fuerza detrás de ese golpe. Esa fue la mandíbula más dura que he golpeado, dijo Naruto. Basil miró al chico rubio. Su mandíbula pronto comenzó a emitir humo y sanó por completo. Oh, tienes una buena tasa de curación, felicitó Naruto. Te arrepentirás de jugar conmigo, niño tonto, dijo Basil. Naruto sintió una gran acumulación de magia que se concentró hacia él. Le sonrió a su oponente. Eso es lo que estoy esperando. Muéstrame si eres digno de presenciar mi poder, dijo Naruto. Balas de escamas, dijo Basil y las escamas de su cuerpo salieron y comenzaron a atacar al chico rubio. Naruto disparó la misma cantidad de agujas de luz para contrarrestarlo y no solo lo anuló, sino que también salieron algunas explosiones. Entonces puede doblar la luz a su voluntad o usarla como un elemento. Una magia tan versátil. Debo tener cuidado con eso. Colmillo venenoso, dijo Basil y saltó sobre Naruto. Debido al peso pesado de su cuerpo, la mayoría de sus oponentes no pueden levantarlo y se convertirán en víctimas de su veneno mortal y pensó que sucedería lo mismo en este caso. Pero chico, estaba equivocado. Espada de luz, dijo Naruto y cortó su cuerpo en pedazos. Basil sintió el dolor pero no pudo hacer nada.
Su regeneración tomó tiempo para regenerar la parte cortada. Sintió algo diferente en la parte recién regenerada. Se sentía como quemarse. ¿Siente sensación de ardor? Bueno, mi luz es especial. No solo corta la pieza, sino que le inyecta partículas de luz caliente que las queman desde adentro. Entonces, aunque la regeneres, será como goma y se puede cortar fácilmente porque de las pequeñas partículas de luz en él, dijo Naruto en un tono de hecho. Basil no sufría tanto dolor en mucho tiempo. Maldito seas, bastardo. Aero matará a tu compañero. Tenía suficiente información sobre ti. Te veré pronto, dijo Basil y desapareció. Naruto sonrió ante eso. El pobre subestimó a Naruto, otra vez. Con Sirius, unos momentos antes. Tienes mucho valor para atacarme mientras hablo, gatita, dijo Aero burlonamente. Sé que eres un debilucho, así que ataqué para asegurarme de que no escaparas, dijo Sirius con un tono de suficiencia. Salió más arrogante ya que está en su modo de batalla. Confiado en ti mismo, ya veo. Bueno, probemos esa confianza, dijo Aero y sus manos se convirtieron en aletas de pez y atacó a Sirius. Con una espada en la mano, Sirius desvió la mayoría de los ataques o los bloqueó con su espada. Iban a hacerlo cuando de repente Aero sintió que su aleta se cortaba. Se giró para ver a Sirius con una sonrisa, satisfecha con su espada con la sangre de su aleta. Gato insolente. ¿Cómo te atreves a cortarme? Te voy a matar, dijo Aero y su cuerpo cambió a una apariencia de tiburón. Pero lo más extraño para Sirius es que hay dos cabezas en lugar de una cabeza y están hablando entre sí simultáneamente. Ven a mí con todo lo que tienes. Le enviaré tu cabeza cortada a ese chico engreído como regalo, dijo Aero. Sirius se enojó por eso. Sus músculos se hincharon con poder y su espada se tiñó de azul. La electricidad comenzó a crepitar en la punta de su espada. Durante el transcurso de 3 años, su padre lo entrenó en todos sus 3 elementos. El viento y los relámpagos son los principales y el agua los secundarios. Le gustaba más el rayo de todos ellos, ya que es tan llamativo como la magia de luz de su padre. Aunque usa el viento la mayor parte del tiempo, cuando se trata de mostrar su verdadero talento, será un rayo. Y va a usar esta arma contra su oponente. Se burló de él y dijo algo que hizo enojar a Sirius. Raijin no Ken, dijo Sirius. Este es un estilo de Kenjutsu que su abuelo, Minato Namikaze, creó junto con su Irai Shinjutsu. Naruto le enseñó a usar este estilo junto con su entrenamiento elemental. Puede usar los 3 elementos con su espada, pero aprendió este estilo debido a la velocidad y el tiempo de reflejo que otorga al usuario. Naruto desarrolló un nuevo estilo de esto a su magia Light Slayer. La espada de Sirius se vio envuelta en un rayo e hizo su movimiento. Se movió en todas direcciones y atacó cuando la concentración de su oponente estaba en otro lugar. Aero le estaba dando su mensaje de no subestimar a su oponente, a su compañero Basil. No va a perder ante un gato pequeño. Estilo relámpago. Thunderclap, dijo Sirius. Un rayo golpeó el área donde se encontraba Aero. Debo admitir que eres fuerte, gato. Pero eso no te salvará de mí, dijo Aero. Sirius puede ver sus branquias abiertas e hizo un pequeño sonido. Sirius no pudo escucharlo, pero después de eso, se puede escuchar un fuerte estruendo. Sirius giró la cabeza para ver una gran masa de peces voladores que venían hacia ellos, o más exactamente, hacia él. ¿Qué? Preguntó un incrédulo Sirius. Esa rubia tenía razón al enviarte contra mí, ya que soy más débil en comparación con Basil en cuanto a fuerza, pero puedo controlar a los peces. Cualquier tipo de pez, siempre que sea audible, puede ponerse bajo mi mando. El Web Valley es lleno de peces voladores. Es por eso que elegimos esta parte. Ahora, ¿qué puedes hacer contra 1000 peces? Dijo Aero y se rió como un maníaco. Kage Bunshin no Jutsu, dijo Sirius. 2 Shadow Clones cobraron vida. 3 de ellos asintieron el uno al otro. Estilo acuático. Ola de agua furiosa, dijo un clon y lanzó una gran cantidad de agua en dirección a todos los peces voladores. Estilo relámpago. Asesinato electromagnético, dijo otro clon y lanzó el rayo. Estilo de viento. Vientos supresores, dijo el Sirius original y empujó sus manos hacia abajo en dirección a la multitud de peces voladores y fueron arrojados hacia el agua electrificada por una fuerte ráfaga de viento. Cayeron al agua y murieron electrocutados.
No, gritó Aero horrorizado. Este gato ha matado a los 1000 peces voladores que había logrado controlar en solo 3 ataques. ¿Y cuáles son esas copias y cómo podrían realizar magia? Eso se encarga de todos los peces voladores. Ahora es tu momento, dijo Sirius. Mierda. No. No voy a morir. Regresaré. Me vengaré, dijo Aero. Pero antes de que pudiera moverse, una gran explosión le impidió escapar, desviando momentáneamente su atención. No, no lo eres, llegó a la voz del gato cerca de la oreja de Aero y su cabeza fue cortada en pedazos. Soy inútil. Lo siento, BR, fueron sus últimas palabras antes de que su último aliento lo abandonara. Sirius lo escuchó, pero debido a que el pez no lo completó, no sabe a quién se refiere Aero. Buen trabajo, Siri, dijo la voz de Naruto. Papá. Parece que alguien llamado BR es el responsable de esto. Esas fueron sus últimas palabras, se está disculpando con esa persona, dijo Sirius. No te preocupes por eso. Mi oponente nos mostrará el camino a su guarida, dijo Naruto, alborotando cariñosamente el pelaje dorado del jaguar. Oye, no hagas eso. No soy un niño, dijo Sirius, indignado. Ok, grandote. Ahora vamos, tenemos un trabajo que hacer, dijo Naruto, y Sirius asintió y continuaron su viaje. Y corte. Infinito Negro 1289. Hane.